en tu casa. Porque al final, Lane, tú no vas a controlar lo que ellas quieran hacer. Lo primero que yo hago es perder el celular. Porque se lo quito y lo rompo en la cabeza. Una galleta con el celular. Oh, sí, el celular. Ese lo compré yo. Sí, ese es tuyo, papi. ¡Pam! Galleta, coño. Galletica. Venga acá, usted se está volviendo loca, ¿eh? No. Gente, a otro capítulo más, otra entrega de Fluyendo entre panas. Viste que voy a salir disparado por ese lado. Agárrame. Ey, yo te agarro, tranquilo. Cuidado, cuidado. Ey, tranquilo, ey, vamos a desbaratar esto. Producción. Producción. Señores, ¿qué es lo que le dicen los muchachos? Ey, vamos a hablar de un tema heavy hoy. Ey, ¿qué es lo que? Ay, oh. Pica la barba. Oh. No, un tema cibernético. Un tema heavy. Sí. Oye. Redes sociales. El hoyo que le ha hecho OnlyFans a la industria del entretenimiento. Sí. Diablo, un tema profundo. Real, sí, porque hay gente que no sabe bien lo que es OnlyFans. Vamos a desglosar todo, explicar qué es lo que es con OnlyFans. Sí. ¿Define OnlyFans? ¿Cómo tenemos, usted lo conoce? No, tenemos aquí el experto de OnlyFans. Ah, okay. Yo no chico, soy el experto. Chico Fan, no, porque, yo no sé. Porque ya le introdujo de que vamos a desglosar. Sí, oye, sí. Tenemos aquí a Chico Fan. Él tiró esa cacarita ahí y se fue. Puede que me equivoque. Claro. Pero OnlyFans es una plataforma donde... Uh-huh. Una red social. Donde una red social como pero para donde lo influencer, ¿me entiendes? Sí. O personas que dentro del ámbito del entretenimiento... Sí. Se hacen su cuenta. O cualquier persona. No, cualquier porque, persona, sí, sí, porque usted se puede hacer un OnlyFans. Entonces, la gente lo sigue, paga membresías para disfrutar del contenido privado que usted ofrece. Privado que tú ofreces, ¿me entiendes? Ya, legalmente. Entonces, si tú eres un creador de contenido y tú tienes y tú quieres vender tu contenido, tú te vas a un OnlyFans, te da esa facilidad. Eso es más fácil para un creador de contenido, ¿me entiendes? Exactamente. Ya. Te pagan tu membresía y tú vendes tu contenido, ya sea cualquiera que tú hagas. Lo que sea que tú hagas, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, ha sido evidente, por lo que uno ve en las redes, sí, que OnlyFans le ha hecho un hoyo real al negocio del entretenimiento, ¿verdad? Sí, sí, la pornografía y todo eso. Pues, mayormente, ya, vamos, claro. Vamos a empezar por ahí. Sí, está fuerte. Yo, mayor hoyo de esa viene de ahí. De tú sabes que uno sigue gente famosa, ¿verdad? Sí. He visto un par de actrices de porno. Sí. Modelos porno. Uh-huh. Que se han hecho su OnlyFans. Tú sabes, por todo lo del coronavirus, como todo cerró. Claro. Uh-huh. Se hacen su OnlyFans y no, eso la ha ayudado a ella. No están comiendo carne. No están comiendo carne, pero lo están haciendo ahora independiente. Ah, ya. Exacto, exacto. Ya no están grabando de que con una página, tú sabes, grande. De pornografía y vaina, la están haciendo en OnlyFans. No, la vaina privada. OnlyFans le manda un mensaje, le digo, ¿tú quieres ser tu propio jefe? Bien. Ya lo sabes. Este es como el amo y que trabaja. ¿Eh? Sí, ya. O sea, ¿Qué te hace rico? A esas modelos no la están manoseando ahora. No. Ellos la manosean porque, oye, como yo estoy. He visto. Depende de la modelo también. Yo no tengo membresía de OnlyFans, nunca he visto la aplicación por dentro. Todo esto leyendo y indagando y preguntando. Y viendo en las redes lo que uno ve, ¿me entiendes? Suscrito todo. Yo sé lo que es, pero tú sabes que eso es de adulto. Entonces, ya no, lo que hacen eso no es. Es adulto. Bueno, en entretenimiento. Mayormente, adulto, mayormente. Ahora mismo, la mayoría. La mayoría, porque la gente se ha hecho famoso por eso. Sí. Pero hay gente que no hace ningún entretenimiento, que hace entretenimiento para toda la. ¿Entiendes? Hay OnlyFans, por ejemplo, un guitarrista famoso y te da un one-on-one para tú tirarte una música de él. Normal. Casablanca da los números por ahí. Bien. Porque ya no está haciendo la oficina, no está yendo a la oficina y él vende vaina por OnlyFans. Se podrá decir entonces que el 95% es de adulto. Sí, de pornografía. Bueno, no te sabría dar esos números porque yo no. Porque yo he visto mucho cosa variado ahí. Ya. Pero de que le ha hecho un hoyo a los negocios del entretenimiento, se lo ha hecho. Sí. Vamos a suponer. Porque como te seguía diciendo, con las mujeres, la modelo porno, sí, porno sí. Lo que están haciendo es que ellas están creando su propio contenido. ¿Me entiendes? He visto que alquilan un estudio. Hacen su video, ¿verdad? Uh-huh. Y ellas mismas lo suben y dicen, güey, video nuevo por OnlyFans. Y ponen hasta especiales. Claro. $13. Disfruta de mi video no, de tal y no, vaina. Y no tan solo eso. Un ejemplo, la misma compañía que tiene página de internet para conseguir actrices y modelos
Es más difícil porque tú me vas a dar $2,000 al mes y OnlyFans yo me estoy buscando $20,000. 20 mil. Claro. Yo no te voy a trabajar. Y nadie tiene que ponerme la mano. Porque alguna tribu con un tigre que la macanee y otra nada más enseñan y van y hablan y ya. Entonces tú me vas a pagar a una. No, es tan simple que en OnlyFans, si tú quieres, bueno, si ella quiere, para tú verla, o sea, de que el contenido de ella. Para ver más allá. Tienes que pagar primero y después tú ves. Sí, ya, que 8 aquí, pero si paga 10 más, puede ver el más allá. No. Para tú ver lo que sea, una foto de mi cara, tienes que pagar. Diable. Sí. Pero está bien ahí, porque entonces si la actriz no quiere, nada más quiere enseñar que no la macaneen. Ella pone un OnlyFans. Claro. Y no le pagan $2,000, pero por 10 tigres la están maltratando. Ya en OnlyFans nadie la maltrata. Se buscan 20 mil y nada más enseñaron y nadie le puso la mano. Claro. Es más factible, pero quedan bien. O sea, la suscripción de OnlyFans es para una modelo o global No, es personal. O sea, es personal. Sí, claro. Sí, o sea, como Cristian Casablanca tiene su OnlyFans, tú pagas una membresía para verlo a él. Para ver su contenido. La gente saca pila de dinero. Que Cristian Casablanca nada más. Dice que 5 seguidores nada más tiene. ¿Cuánto? 5 seguidores. Dijo él. ¿Cuánto dijo él que tiene? Tiene 2,000 por ahí. A 50 el suscriptor. A 50 se está buscando. ¿Qué se está buscando? Tiró unos números, yo creo que es $180,000 al mes. Duele más rico ahora que nunca, entonces. Habladorazo. ¿Cuándo lo ha dicho la verdad? Pero lo quemó. Lo que yo digo de OnlyFans es que ahora también muchas mujeres que no entraban a la industria del porno, ajá. Porque era mucho proceso y muy complicado. Ya ellas se brincan y se meten en claro, OnlyFans. Claro, porque aquí está la facilidad de que tú lo puedes hacer tú mismo. No, ¿entiendes? Y te genera. Sí. Tú, para meterte, vamos a suponer, una mujer que quería ser de que bailarina exótica. Exactamente. Tenía que ir a un negocio que hagan eso, estudiar para ser bailarina. Un resumen. Sí. Ya engánchate ahí para que conozca a alguien. Sí. No, y las famosas entrevistas de que vamos a poner esta cámara aquí. Claro. Báilame ahí. Ábrete aquí, ábrete allá. Viene fulano a maltratarte, a ver cómo tú haces. Claro, hermano. Ahora, si Chuli ahora quiere ponerse a bailar exóticamente, se abre su OnlyFans. Depende, saca unos cuadritos, un OnlyFans privado. Ábrale uno, a ver qué pasa. Cuadro, pam. Enseñé uno aquí ahora. No, no están todavía, yo vine en camino. Coméntenos ahí, ¿cuántas personas se suscribirían al OnlyFans? Ey, se va a reventar este día. Ey, reventado. Yo que tenga cuadro OnlyFans, porque estas mujeres se echan $80,000, $50,000 mensual. Ey, antes, ey, ese triple. Gigi. 20,000 la primera semana. Deberíamos abrir un OnlyFans. Que no se. Contenido. ¿Cómo se lo tire con Patreon? Para que el que tenga OnlyFans no vea aquí armando y. No, ey, está buena idea. Cuando nos hagamos mundial. Ey, no del contenido. Ey, mala mía. Pero también, así mismo, como tú pusiste el punto ahorita, que mucha gente que no hacían eso, lo están haciendo ahora, pero también mucha gente también de esas mujeres, no se desnuda tampoco. O sea, no es completamente desnuda tampoco muchas veces. Entonces, también lo están haciendo, vamos a decir, cuidándose, vamos a decirlo así. Pero claro, no están en una parte desnuda completa. Y como ya están cobrando su dinero, ¿tú me entiendes? Por su cuerpo nada más. Que hay mujeres que yo he visto que se han expresado y han dicho, yo lo que hago es que vamos a suponer, nada más utiliza vestimenta sexy. Sí, pero no enseña de que ni la no enseña nada, ¿me entiendes? Nada hay privado. Otras mujeres que dan terapia. Yo he visto psicólogas. Yo he visto psicólogas que dan terapia por OnlyFans. No, de todo. Y tú pagas la membresía y ella está ahí para cuando tú quieras. Le puedes mandar un mensaje directo. Ella se conecta, habla contigo. No está mal. ¿Me entiendes? No, que esa plataforma se puede derivar y convertirse en algo. Un ejemplo, tú quieres que te enseñemos a tocar guitarra. Suscríbete al OnlyFans y por ahí nos juntamos. Y mensualmente tú me pagas $8, 10, lo que sea, ¿me entiendes? Pero ya ahí tú puedes montar 16 gente en un mismo OnlyFans. Hoy vamos a dar la clase tal, pero ya tú estás cobrando. Normal. Un escenario de gente ya. Claro. Que un filtro, porque antes tú lo tenías que hacer individual por cada persona, un macuteo. Sí. Ahí es, págame ahí, olvídate. O sea, que tú, con eso que tú dices, se pone también, pueden temblar otro tipo de negocio. Claro, puede derivar y él dice cosas más. El negocio de la música. Y más en estos tiempos como el COVID, que ahora tú es digital. Se está trabajando de la casa, se está cogiendo clases de la casa, tú de la casa. Porque ahora, como tú dices, la Gigi, ella... Ella tiene... ¿Esa sonrisa? No, porque... ¡Ay, se sonrió! El nombre, se reyó. Se reyó. Le gustó el tema. La Gigi, porque espérate, la voy a buscar ahorita para ver cuál es, porque no sé quién es la Gigi. ¡Ay! Tiene un ejemplo, ella está haciendo su show, porque eso es su show, ¿verdad? Claro. Pero, ok, como tú me dices ahora, alguien le escribe, le testea, lo que sea, eso ya yo pagué por la Gigi, pero vamos a decir,
1,000 gente pagaron por la Gigi. Uh-huh. Ella no tiene un horario en específico. O sea, yo dije, bueno, hoy a las 8 salgo. O es así la vaina. Salgo a las 8. No, me quiera ver, me quiera ver. Ellos suplen el material que ellos quieran. Es como un Instagram. Y como ellos quieran. Ellos ponen su menú. Sí, como ella, oh, ella ponen, subí un video, voy a subir un video mañana. Ya la gente lo está esperando y tiene ese acceso privado y exclusivo, yeah, ¿me entiendes? Para el que está con ella nada y que más. creo okay, que tiene varios paquetes de que tú eres silver, tú eres gold. Sí. Okay. Entonces este video va a estar activo para los gold. No, que son sí, ya, eso ya, también ya, está, ya, también, ya, adentro ya, del OnlyFans. Pero hay una búsqueda por todos lados. Que tú tienes el acceso para ver los videos de ella, para ver cuando ella se pone live. Pero si tú quieres un vaina privado con ella, también, como para hablar y verla privado tú solo. En vivo. Ya tú sabes. Que te digan rico. Diablura, para hacer diablura. Sí. Tú le pagas también aparte, eso se paga aparte. No, no, ahí, eso es lo que estoy diciendo. O sea, se busca una maldita grasa. Y en lo en vivo. Ya un privado. En lo en vivo, ya puedes decir, ah, si me ponen $200 ahí, me voy a quitar la gorra. Normal. Venga, maldita, 200, más llegan 500, los tigres esperados. Y le dan también propina. También, por un negocio redondo. Ahora, pero hablemos del otro lado de la cámara. Oye. Los tigres que pagan todas esas suscripciones. Porque hay tigres suscritos, pero vaya. Pero mira, se habla de miles de gente suscrita normal. Tú sabes que todo lo existe todo en este mundo. De todo en la viña del Señor. No me gagué. No, que existe de todo, no, porque tampoco uno no se puede, no puede juzgar al que decide pagarlo, ¿me entiendes? Claro. Porque cualquier fanático de nosotros te queremos y te respetamos. Sigue, pero yo no pagaría, tú estás loco. No, claro, eso depende. Pero digo yo, con la pornografía gratis, tanta. El uh-huh, negocio número uno del mundo. Bueno, después. Dame una paginita ahí. Después de la vainita. Pero es gratis. Sí, en internet. Sí. Pero sí, tú sabes que también le ponen su meneo. O sea, $4.99, $5 mensual, vamos a decirlo así, para uh-huh, pa fulana. Uh-huh. Y yo sé que tengo esa fija ahí. Dice, coño, $5 al mes no me quita nada. Déjame ver qué es. O sea, hay gente que se inscribe nada más para chequear, ver qué lo es, para pero probar. Pero si tú me dices que es un Netflix. Y puede ser que se te olvide. Sí. Que tú vas a ver un menú. No. Déjame ver. Exacto. Hoy estoy. Pero también tú sabes pero que. Pero es por persona la suscripción. Pero hay tigres que sí, se apechan. Pero y más, cuando una carne blanca de esa. Ay. Hay tigres que se apechan a pechar. Carne peluche. Entregado. Sí. Entonces, el morbo es lo que vende. Tú estás viendo algo, como te dicen, como que Gigi, tú no más puedes ver a fulana si tú entras a OnlyFans, que no es cuando tú entras a cualquier página pública de porno. Uh-huh. Tú quieres pagar para ver qué es lo que es y después ya te envuelve. Ey, si me dan 10 más, me quito los panties. Y tú dices, coño, déjame pagar 10 para ver qué es lo que es. Ya yo no, llevo 30 abajo. Ya cuando tú miras, le llevas 1.5 abajo. Viendo y te quedaste ahí. En una noche. Y tú dices, mañana lo voy a borrar. Y después te mando un mensaje. Ey, OnlyFans, viene otro. Gracias por todo. Por todo. Viene por otro lado. Tu diablo. Pero entonces OnlyFans tiene una mala fama que si, por ejemplo, una niña le dice a la mamá, güey, me creé un OnlyFans, la mamá. ¡Galletas de una vez a la niña! No, ¿qué te creaste aquí? No, espérate. No, yo me asunto, OnlyFans. Yo creo que tiene mala fama. Pero pésima fama. No, porque espérate. Pero mire lo que acaban de decir. Se usa para... ¡Galletas! Se usa. Pero tiene mala fama. Le han dado la mala fama. Exacto. Ahora en la pandemia, pues, a eso, por eso mismo. Ahora, si yo pago por la suscripción y veo que están bailando... Que no es. Entonces ya tú ya sí es mala fama. Pero si tú no has visto lo que ella da de servicio. Vamos mayoría, a crear uno. Porque eso es lo mismo. Hay gente que se crean los Instagram también para hacer diablura mala. ¿Me entiendes? También. Sí. Porque todo existe. Claro. Sí, claro. Pero el lío es que yo tampoco creo que una niña se debería crear un OnlyFans para que ella lo maneje. Es una vaina pública. Porque, te puede ver cualquiera. Y cualquiera te voy a dar 100 para que haga o en el Explorer, que le salga una vaina rara. ¿Verdad? Sí. No. Debe ser mayor de 18. Ya lo llevé a decir una vaina y se me olvidó. Oye, y que maneje quito dinero. OnlyFans está peligroso, OnlyFans. No, peligroso está en la compañía. No. Lo malo de eso es que también eso influye a la juventud también, mucha gente de la juventud, que vean un dinero tan fácil... Uh-huh. Que hablan estas mujeres. Me gané 80 mil en un mes, 20 mil, 10 mil, coño. Real. Y la muchacha se lo da en un carrito público. Coño, pero, no quiere que se ve bien cogiendo un chaval. Pero la molleta dejó de cantar. Sí, ¿y qué hace ahora? En OnlyFans. Anda al diablo. Entregar, pero de... Y ella dice, me compré un apartamento, yo soy que mantengo mi casa. Normal. Es burlándose de la gente que tú trabajas seriamente. No está mal la molleta. Pero... No está mal. ¿Tú pagas? ¿Cuánto tú pagas? $12 cobra. ¿Cuánto? No, 20, yo creo que sí. 20. Pero ella tiene que darme. Yo lo pago. 35 a mí para ella verme a mí. Ah, pues está desacatado. En alta. Galletica por la boca. Pero otra pregunta. Coño. Y que, bueno, ustedes dos, que los tres tienen hembra, hija. Y güey. Viene OnlyFans.
¿De que cuando te vieja? Uh-huh. ¿Vieja? ¿Qué te llama vieja? Después de los 18. Si no vive en mi casa, yo, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no vive en mi casa. Pues si ya está fuera de su casa, ya. Sí, ya, ya está en su casa, ya. No, yo le digo, está en su casa. Está en tu casa. Porque al final, Lane, tú no vas va a controlar lo que ya quieran hacer. Lo primero que yo hago es perder el celular. Porque se lo quito y lo rompo en la cabeza. Una galleta con el celular. Oh, sí, el celular. Ese lo compré yo. Sí, ese es tuyo, papi. ¡Pam! Galleta, coño. Galletica. Venga, acá, usted se está volviendo loca, ¿eh? No, pero verdad, como dice Adiel, después de un tiempo ya no. Ah, no, lo ahora, si quiera. No vive en mi casa, está bien. Pero si está en mi casa, no, tiene que hacer lo que yo diga. Claro. Si está en tu casa, mija, esto es un cuarto. Digo, ¿tú coño? Hey, espérate. Y te dice, no, papi. 160,000. Yo estoy, sí. Yo estoy invirtiendo en la... estamos poniendo números gruesos. Espérate que la voy a estar arreglando. Aprendí a invertir en la bolsa de valores. No, porque maldita bolsa. Y que la vaina se está arreglando. Y espérate. No, ya viene, papi, que sí o qué. OnlyFans. Somos el Ferrari, papi. Papi, somos el Ferrari. Yo te di un golpe a ti, perdón. Yo te acabo de dar un Ferrari. Un Ferrari. Dame una galleta a mí. Digo, discúlpame, le digo. Sí, porque esa es la vaina que las mujeres están poniendo la cabeza ahí grande, loco. Sí, pero igual. Porque no, eso no, relaja, el cuerpo de ella, pero imagínate, o sea. Eso. ¿Y si eso ahora se va a ir poniendo peor? Pero yo estoy gordito. Yo estoy loco por echar cuadros para poner un OnlyFans. ¿Qué tú estás haciendo? Pero señores, pero si yo tengo. Esperando los cuadros. Uno, dos, aquí hay tres suscriptores, usted tiene que seguirme los tres. No, tú estás loco. Tienes que seguirme los tres. ¿Y qué tú vas a vender por el OnlyFans? No, chiste, okay. Humor. Yo voy a pagar para no verte. ¿Cuánto tú vas a cobrar? ¿Cuánto tú vas a cobrar? Un stand-up comedy. Vamos a pagar para no verte. Ah, por ahí está. Vayan 20 ya, 10 y 10. La suscripción tuya, ¿cuánto cuesta? Mensual. ¿Cuánto 9.50. Va a 10 ahí. Señores, hablamos el martes. Suscríbanse. Denle like y comenten.